Último minuto. Venga, Alex, a por ellos. ¿Pero qué haces? ¡No te tires, Alex! ¡Terrible! ¿Qué te pasa, Harold? Árbitro. ¿Y esa falta? Mala pata, tío. Queda poco tiempo. Gracias, Gus. ¿Ves, George? Te dije que tenía talento. Un hijo mío no debe tirarse así. ¡Es vergonzoso! Si vas a hablar de nuestro hijo de esa manera, márchate. ¿Cómo? Quiero que sea un jugador de verdad. ¡Vete ya de aquí! Pues vale. Ya me voy. ¡Pues márchate! Muy bien. Vamos a los penaltis. Lo voy a marcar. ¡Vamos, Alex! Mejores de Londres, tío. Sí, la primera de muchas. Cuélgala aquí, que sea tu zona de trofeos. Le da igual que hayamos ganado. Mira, me voy, tío. Mi madre aún no lo sabe. Nos vemos el lunes en clase. Has jugado bien, Gareth. ¿En serio? Sí. Gracias, señor Hunter. Alex. ¡Campeones! ¿Pero qué pasa? Vamos, cuéntamelo. Fútbol. Es lo que quiero hacer. Como tú. Como papá. Sabes que no es lo mismo jugar al fútbol que dedicarse a ello. Si quieres ser un profesional, tu vida girará en torno al fútbol, lo sabes. George Baker estaba en el campo. ¿Le has gustado? ¿El ojeador? Sí. Ten. Esto es para ti. Me dio suerte en mi gol número 100. Febrero del 69, visitando al Coventry City. Volea con la zurda. Suave y ligera. Ten. Igual te trae suerte. ¿Seguro, abuelo? Sí, claro. Entrenaré todos los días. Cuanto antes te pongas, mejor. Es hora, Alex.
Niños, otra vez. Siempre igual, tío. Cállate. Ah, 4 años en la academia y al final todo depende de una prueba. Jamás pensé que acabaríamos aquí. Olvídate de la Academia Cass. Eso ya ha pasado. A ver, chicos. No veáis esto como una prueba, ¿vale? Vedlo como una oportunidad para luciros. Salid y sacad lo mejor que tengáis. Josh Baker es duro de roer, pero reconoce la calidad cuando la ve. Y a vosotros os sobra. ¿Cuándo te has hecho tan mayor? Ojalá estuviera aquí, papá. Hoy es tu día, Alex. Bonito carro, ¿eh? ¡Eh! Ven y dime eso a la cara, Williams. ¿Crees que tengo tiempo para ti, tronco? Ya estoy con un pie en la Premier. Te mandaré una postal. Ignoradlo, chicos. Dejad que vuestro talento hable. ¿Cómo es que tiene un contrato? A saber. Chicos, todos estáis aquí para demostrar que tenéis potencial para jugar con los profesionales. Durante los últimos años habéis pulido vuestras dotes en vuestras respectivas academias, pero por alguna razón no os quieren. La liga organiza estas pruebas porque cree que jugadores con talento se habrán perdido por el camino. Es vuestra oportunidad de demostrarnos a mí y a todos los ojeadores del país que estén presentes que de verdad tenéis madera de profesionales. No cometáis fallos. Ya sé que es difícil. Para muchos, este será el fin del camino. Pero para otros, será el inicio de la carrera que lleváis buscando toda la vida. Todo lo que hagáis, cada toque de balón será analizado con detalle y afectará a vuestro futuro en el fútbol. Los chicos de aquí atrás ya tienen contratos profesionales. Saben cuál es su lugar. Son todo un ejemplo. Y hoy os toca imitarles. A ver cómo lo hacéis. Anda, Williams está mirándote otra vez. Ya veremos si sigue tan chulito dentro del campo. Hunter. Mira, sé que presumes de ser un jugador polivalente que puede brillar en cualquier posición, pero hoy te tocará elegir a ti la que mejor te convenga. Escoge tu puesto e impresiona a los ojeadores. Bueno, ¿cuál eliges? Ah, siguiendo los pasos de tu abuelo, ¿no? Muy bien. Se sentirá orgulloso. Venga, lo primero, vamos a echar un 11 con... Great defending. Now, got a man on the left. Easy. Oh, you're right.
not ball watch, guys. Let's not ball watch. Everything! Our control. Oh, that was perfect. Let's not ball watch, guys. Let's not ball watch. Come on, come on! That's what I want, oh, boys. I want some drones, man. Well done. The free kick! In, lads. Right. Let's get rid of this quick, boys. Drop, drop, drop. Keep it up. Ah. Como si fuera nuestro equipo. Demostremos lo que valemos. Será como siempre. O somos los mejores o nada. Así es como se habla. Ejercicios de tiro. A ver qué tal se os da meter la... Deberías entrenar un poco más, Hunter.
Jamás llegarás al primer equipo con esa precisión. Estoy muy avergonzado. Cállate, Williams. ¿Quién te ha preguntado? Nada nos va a hacer callar a los Williams. Déjalo estar, tronco. Ahora comprobaremos... Y ahora, ejercicios de paz. Muy bien, última oportunidad de mostrar lo que valéis. Has estado fino, Hunter. Sí que me ha sorprendido. El fútbol corre por tus venas. Nací para jugar como el resto de los Hunter. La confianza es algo admirable, pero la consistencia es la clave. Recuérdalo. Back to the keeper! Back to the keeper! Back to the keeper! Back to the keeper!
watch him. I don't want this guy. Ball watch, guys. Let's go ball watch. Bien hecho, chavales.
Veo que os habéis esforzado al máximo. Si queréis ser profesionales, debéis entrenar duro. He visto cosas que me han gustado mucho. Algunos tenéis nivel para jugar. En los próximos días, los ojeadores revisarán sus notas al igual que yo. Algunos tendréis la suerte de conseguir un contrato. Pero, si no suena la campana, no os rindáis. Seguid trabajando duro. Seguid mejorando. Si un contratiempo os echa para atrás, el fútbol no es lo vuestro. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. ¡Suerte a todos! Hey, Gas, aprende. ¿Qué haces? Ah, hola, Hunter. Sabes que eres un bocazas, ¿no? Muy bonito. Yo no había escuchado tantas chorradas en mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Soy el mejor en todo lo que hago. Sí, ya veo, tío. Ahora te has convertido en el mejor payaso. Oye, Hunter, igual no eres tan plomo como pensaba. Mi turno empieza en media hora. No quedará mucho. ¿Crees que Alex está bien? Últimamente ha hablado mucho de su padre. Quizá la presión de estas pruebas ha sido demasiado. Hoy ha jugado bien. Oye, Catherine. En cuanto a Harold, quizá si yo no hubiera jugado tantos partidos fuera de casa, algunas temporadas eran casi 10 meses al año. Pero siempre volvías, Jim. Nunca abandonaste a tu familia. No, y cumplí mis sueños. Pero las lesiones frustraron los de Harold. Y tú renunciaste a los tuyos, lo dejaste todo por él. Y volvería a hacerlo. Solo quieres ser como tú. Gracias. ¿Qué tal? Hola. ¿Y tú qué crees, abuelo? ¡Ah, qué gran juego, chicos! ¡Ha sido la bomba! ¡Os habéis salido! Estoy tan orgullosa de ti. Con razón, señora Hunter. Sobre todo cuando es algo de familia. Un delantero que juega con sentido, valiente como un león, gran primer toque. Como una especie de Didier Drogba. 22 goles en la 68-69. Eres Jim Hunter, ¿no? Te conozco. Coleccionaba cromos de fútbol. Michael Taylor, Rising Star, agencia de futbolistas. Somos los mejores gestionando a futuras promesas. Y, chicos, a vosotros os sobra el talento. Si necesitáis representante, llamadme. A cualquier hora, aunque sea Navidad, da igual. Gracias. Lo tendremos presente. Que os vaya bien. Conozco a ese tipo. Ya estaba cuando tu padre aún jugaba. Llamémosle. Sí. Alex, el representante. Jim. Es una pena que jugaras en la época anterior a los grandes derechos televisivos. Un jugador como tú se hubiera llevado un buen pellizco. Sí, pero no jugábamos por dinero. No, claro que no. Heroicidad. Los ídolos de la clase trabajadora. ¿Dibujas? Oh, diseño. Diseñaba y quiero volver, pero hace mucho. ¡Ahí está! ¡Mi cliente número uno! Señor Taylor, me alegra verlo. Puedes llamarme Michael, ¿vale? ¡Qué hombrecito tan educado! Le ha enseñado bien, señora Hunter. Catherine, por favor. Venga, díselo. ¿Decirme qué? Desde que firmaste conmigo he tanteado el terreno. Parece que estás dando una muy buena impresión. ¿Ya tienes una oferta? Una o dos. ¡Oh! ¿En serio? Nunca había visto que un chico generara tanto interés en las pruebas desde hace muchos años. Los jugadores jóvenes como tú sois diamantes, Alex.
No hay ni un equipo de esta liga que no suspire por ficharte después de lucirte así. Tengo unas cuantas ofertas increíbles sobre la mesa. No tomes ninguna decisión precipitadamente, ¿vale? Los clubes grandes podrán ofrecerte más dinero, pero no disfrutarás de muchos minutos, y son los minutos los que forjan a un buen jugador. Tómate tu tiempo, ¿vale? Esto es importante. Ya está decidido. Voy a poner la maquinaria en marcha y a preparar todo el papeleo. Te lo mereces, Alex. Qué gran día, Alex. Estarás orgulloso, abuelo. Y la cosa se pone aún mejor. Tu amigo Gareth Walker y tú tenéis gustos parecidos a la hora de escoger equipos. ¿Qué dices? ¡Alex, qué bueno!